¿Qué tal? Bienvenidos a Max en Deportes. Como ya es costumbre, siempre con invitados de muchísimo interés. Ustedes ya lo conocen, está en pantalla, campeón nacional de automovilismo en nuestro país, Melkin Marín. ¿Qué tal, Melkin? Bienvenido una vez más a Max Deportes. Mauricio, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los televidentes de Max Deportes. Dinámicas importantes las que se vienen desarrollando en la capital vallecaucana y más aprovechándolos a ustedes. La Universidad Autónoma de Occidente ha tenido la iniciativa de hacer los jueves de mecánica y ustedes han venido haciendo presencia en este campus universitario. ¿De qué se ha tratado? ¿En qué ha consistido? ¿Cómo los han recibido los estudiantes presentando los vehículos en las diferentes conferencias, etcétera? Bueno, mira, Mauricio, la Universidad Autónoma de Occidente viene desarrollando un plan que se llama los jueves de mecánica. El automovilismo deportivo es un laboratorio de ingeniería donde las empresas, las universidades se han venido dando cuenta que la participación con nosotros, con nuestros equipos, les permite a ellos evidenciar y ser testigos, generar testimonios y así interactuar más con las empresas y con los estudiantes, e irlos involucrando de tal manera pues que conozcan todo este tipo de tecnologías y todas las bondades que tiene este deporte, ingeniería. ¿Qué es lo que más preguntan los estudiantes cuando se comparte con ellos en un día tan especial como este? Lo que más preguntan es cuál es la velocidad, que cuánto alcanza, pero pues mira, el tema de la velocidad, ellos preguntan eso, que pues obviamente el automovilismo deportivo es velocidad, pero la parte crucial nuestra como tal no es la velocidad punta del vehículo. Si nosotros vamos a comparar un carro de carreras de estos con un carro de calle, probablemente estos sean de menos velocidad punta, pero son capaces de acelerar con mucha más fuerza, por decirlo así, y a llegar a una velocidad tope más rápido. Eso se hace a través de modificaciones de caja. Nos preguntan que qué es lo más importante, los componentes más críticos. Obviamente el motor y la caja son aspectos muy importantes del vehículo, pero realmente son sin los lubricantes, sin las partes adecuadas, sin la preparación adecuada, sin los tratamientos térmicos adecuados, no podríamos llegar a encontrar un verdadero punto óptimo. Todo lo que tiene que ver con el automovilismo deportivo gira en torno a la tecnología. Nosotros tenemos la fortuna de estar con uno de los lubricantes más importantes del mundo, con el que más invierte en tecnología, que es Shell, y con los que tienen los componentes más adecuados para este tipo de competencias. Toda esa información, toda esa experiencia es transmitida a la calle a los usuarios finales. Entonces eso también le permite evidenciar a los estudiantes que lleguen aquí, conozcan de primera mano y se den cuenta que tienen cuál es el conducto y el camino a llegar para un óptimo desempeño en sus carros de calle, en los carros de carreras, y todo se vuelve una sola unidad. Metámonos primero por lo de Shell. Yo lo tenía aquí en la mano, aquí lo ven ustedes también en pantalla. ¿Qué tipo de aceite o en qué volumen se utiliza para su vehículo? ¿Por qué Shell? ¿Por qué Shell marca la diferencia ante los otros lubricantes para una competencia de alta exigencia? Primero que todo, lo que nosotros buscamos con un lubricante es confiabilidad. Hay diferentes marcas. La línea de Shell para carreras es una línea sintética que se llama Shell Ultra Racing, que es este que estamos viendo acá. Es un lubricante 100% sintético, o sea, no tiene bases minerales, y eso le permite tener una estabilidad diferente y una oxidación diferente a un lubricante mineral tradicional. ¿Una vida más larga? Una vida más larga y más estable. El grado de viscosidad y el grado de aditivos y los compuestos que tiene también hacen que las cargas adicionales que genera un motor de carreras sean absorbidas por este lubricante y lo proteja. Si nosotros, para darte un ejemplo, si yo llego a salir a una carrera con un lubricante normal de otra marca, fácilmente el motor se me explota a las 5 o 6 vueltas. Se calienta, se cae la presión de aceite y adiós motor. Nosotros no podemos darnos ese lujo porque estamos compitiendo. Entonces Shell
trajo desde hace año y medio, un año, este producto en especial que es para carreras. Tiene, y la línea de sintéticos que se llama Ultra, vienen varios tipos de lubricante. Vienen unos que son especiales para carros de calle de ahorro de combustible, que es el 530. Vienen otros que son para una gama más amplia de vehículos, que son turbo, que son vehículos modernos, que son casi todos los carros nuevos, vienen con su ficha técnica que usan lubricantes sintéticos. Entonces, lo que nosotros también le estamos explicando a los estudiantes acá es eso, que así como la tecnología en los motores, la tecnología en los relojes, en los celulares, todo ha evolucionado, los lubricantes van evolucionando. Y este es el top de los lubricantes en este momento. Melkin, ahora que hablabas de la velocidad, cuando se tiene, entre comillas, por decir, como ese pique que tiene la fuerza del carro para el arranque, cuando se está en competencia como tal, ¿es como sostener varios piques dentro del circuito, dentro de la válida? Bueno, mira, realmente uno de los momentos críticos de una carrera es la largada, porque tú estás de un punto cero y estás rompiendo eso de tal forma que llegas a la velocidad máxima. Esa transferencia de energía, eso de 0 a 130, 140, que uno puede llegar a la primera curva, se forzan los ejes, se forzan los neumáticos, se hacen sobrecargas sobre los casquetes. Bueno, genera ciertas cargas adicionales que lo vuelven el punto más crítico. Ese sería el momento inicial. Y ya cuando está terminando la carrera, que está todo caliente, todo hirviendo, todo a temperaturas exageradas, uh-huh, es donde empiezan a funcionar estos señores. Empieza a hacer su función. Empieza a protegernos. Entonces, tú ves en todas las competencias, Fórmula 1, NASCAR, DTM, todo, arrancan los carros y de un momento a otro se va un motor, se va otro y se van quedando. Muchas de esas causas son por un lubricante inadecuado. Ya regreso con Melkin Marín, aquí con Max Deportes. En medio de un espectacular clima y con una importante participación, inició la 13ª temporada del campeonato Shell Helix TC2000, que cumplió con sus dos primeras válidas de 2014 en el 30 de marzo en el autódromo de Tocancipá, y que dejó como vencedores a Jimmy Ramírez del Autostock Team en la primera carrera y a Alejandro Torres en la segunda. Arepas Doña Aleja, la que me gusta a mí. Es rica, deliciosa, 100% maíz. Todas las mañanas en mi desayuno está. Esta es mucha arepa, Arepas Doña Aleja. Arepas Doña Aleja, la que me gusta a mí. Asaditas, qué delicia, 100% maíz. Arepas Doña Aleja, arranca el día feliz. Arepas Doña Aleja, esta es mucha arepa. Apuéstala a la suerte. Colombia Hosting. Somos la compañía número uno de web hosting en Colombia. www.colombiahosting.com.co. Fundación Carlos Portela. Ayudamos a los niños con cáncer. Visita nuestra página web www.fundacioncarlosportela.org o llámanos al 556-0767. Fundación Carlos Portela. No de vueltas. En la calle 15 con carrera 10 está Distribuidores Eléctricos El Triángulo. Todo lo eléctrico de ferretería, repuestos para utensilios en el hogar y trabajos hidráulicos. Somos distribuidores directos de las mejores marcas y con precios especiales para mayoristas. Distribuidores Eléctricos y Ferretería El Triángulo. Space Disco Club en Venga presenta este miércoles 16 de abril a Luis Alberto Posada. Me tomas, me dejas para beber y beber. Luis Alberto Posada en vivo este 16 de abril en Space en Venga. Luis Alberto Posada, 16 de abril en Space en Venga. Info 690-4481 y 690-4482.
Si quieres unas vacaciones de verdad, Viajes L&M tiene lo mejor para ti. Cancún, Panamá, Aruba, Miami y Orlando. Todo el Caribe es tuyo a los mejores precios. Tramitamos tu visa, viaja con tu familia y vive unas vacaciones de verdad. Experiencia puesta a tu servicio. Teléfonos Sede Norte, 660-0300. Sede Sur, 524-0300. Viajes L&M, 15 años viajando contigo. Regreso con Melkin Marín. Bueno, Melkin, ¿qué se siente cuando llegan ustedes a una feria, a una exposición, a una competencia oficial y su carro es el más apetecido? Su carro es donde la gente quiere tomarse la foto, el niño llega y pregunta cómo es esto, el que le gustan los autos, uy, pero ¿y este capó cómo lo hicieron? ¿Qué se siente? No, pues es motivo de orgullo para nosotros porque detrás de ese vehículo que tú ves hay horas interminables de trabajos de ingenieros electrónicos, ingenieros hidráulicos, fibreros, mecánicos, torneros, horas de investigación, tiempos de espera, trasnocho. Hay mucha gente involucrada detrás del automovilismo. Nosotros en algún panel que tuvimos la oportunidad de participar, hablábamos de que el automovilismo es uno de los deportes que más genera empleo en el mundo. ¿Por qué? Porque es que tú por lo menos, si ves, comparémoslo con el fútbol, un equipo de fútbol, son 11 jugadores más la banca, 18 jugadores, pongámosle que 18 directivos más detrás, promedio de 40 personas. Son 40 familias que viven del fútbol directamente e indirectamente generan muchos empleos. Pero detrás de un automóvil de carreras fácilmente puede haber 100 personas. 100 personas involucradas directamente en esto. Equipos completos de talleres de fibra. Taller de fibra, el equipo de fibra de nosotros son 5 personas. ¿Por auto en competencia? Por auto. Entonces estamos hablando de que es una industria, y es un deporte de ingeniería. No es un deporte de individualidad, no solo depende del talento que tenga el piloto, depende de la capacidad de los ingenieros que están detrás. Entonces es una serie de factores que lo hacen un deporte especial. Y eso es lo que nosotros tratamos de demostrar y sacamos pecho y orgullo cuando vienen los muchachos y nos admiran el vehículo, no solo los muchachos, empresarios, gente, los profesores, nosotros hacemos exhibiciones en centros comerciales, en muchos sitios, para demostrarle a la gente y darle a entender el por qué esto es un deporte bello, por qué la empresa privada que ha invertido en esto tiene toda la razón en lo que ha hecho y se ven beneficiados, y cuáles son los verdaderos productos top que deben verse reflejados en el consumidor normal. ¿Preparado para la válida de abril? Mira, el próximo domingo tenemos la primera válida en Bogotá, el TC2000. Nos estamos preparando para esa. Yo salgo para Bogotá este fin de semana. Vamos a entrenar. El campeonato va a estrenar llantas. Unas son Nexen, hay unas nuevas reglamentaciones. Tras de eso llegamos con carro nuevo. Entonces va a haber muchos factores que van a incidir en el resultado final y cómo se vienen manejando las cosas desde el año pasado. Eso nos estamos preparando. La siguiente válida es aquí en Cali, en la Copa MAC. Y también tenemos una evolución referente con el carro. El carro necesitamos quitarle 134 kilos de pesos adicionales que tiene. Ya vamos más o menos en 50. ¿Y ahí cómo aplica? ¿Dónde se empieza por irlo desglosando? Pues mira, por lo menos la tapa del baúl es una tapa laminada. Los carros que se fabrican hoy en día normalmente se hacen con láminas con acero de 1 milímetro. El metro cuadrado de acero de 1 milímetro son más o menos 7.8 kilos, 8 kilos.
Si lo reemplazamos por fibra, estamos hablando que nos ganamos unos 7 kilos por metro cuadrado. Entonces eso es lo que empezamos a quitarle, reemplazar material acero por fibras, Kevlar, carbono o fibra de vidrio, reemplazar partes innecesarias del carro, las farolas por lo menos, las farolas no las vamos a necesitar, vamos a reemplazarlas por unas simulaciones, bueno, y empezar a buscarle, a buscarle, a buscarle al carro hasta que lleguemos al peso que necesitamos. Esa es la evolución que necesitamos. ¿La empresa Vallecaucana comprometida siempre con el equipo de la escudería Cali TCA? Pues mira, nosotros tenemos la fortuna de que en el Valle del Cauca están radicadas varias grandes empresas. Shell como tal es a nivel mundial, es la número uno de lubricantes, es la principal, pues está en Bogotá, pero a nivel vallecaucano está Colombia Hosting, que es la empresa número uno de servicios de web hosting y alojamiento de páginas web, pues, en Colombia, y es vallecaucana. Entonces ellos nos están apoyando, son uno de nuestros patrocinadores, y un complejo turístico en el Pacífico que se llama Bahía del Sol y Bayamar Lanchas, que también nos apoyan. Y con Shell, pues ese es el paquete de nuestros patrocinadores, que tenemos la fortuna de contar con su apoyo, y pues obviamente también podemos disfrutar de todos los productos que ellos tienen y aplicarlos en nuestro vehículo, porque pues sin la telemetría que nos ofrece Colombia Hosting, o sin la confiabilidad y la velocidad que nos da Shell, sin el descanso que nos brinda Bahía del Sol, pues sería muy difícil tratar de encontrar una armonía con el tema de deportivo. Miremos qué dijeron personas que se acercaron a este jueves de mecánica aquí en el campus universitario de la Autónoma de Occidente. Que es bueno que Colombia también saque sus carros, porque no solamente que sean carros de otros países, sino que Colombia también saque sus carros. Y me parece bueno que en Cali y en Colombia estén innovando en estos carros. Pues por mi carrera siempre me ha parecido muy interesante la parte de los vehículos, y me contaron que había esto acá, entonces me pareció interesante venir a ver. ¿Qué es lo que más le ha impactado ver estos vehículos, por ejemplo el de la escudería Cali TC? La parte de adentro de los carros, la verdad no sabía que era así, y pues me parece bien interesante eso. Realmente me llamó la atención ver la tecnología con la que se trabaja acá en Colombia, no pensé que llegáramos a esos niveles. Vemos carros con sistemas muy desarrollados y con alta tecnología que se ve casi compitiendo a nivel de grandes países. Pues la verdad veo que estos carros se prestan mucho como para publicidad, pues por lo que vemos acá, por ejemplo, en este. Entonces, nada, pues me parece fabuloso, digamos, que una marca pueda exponerse en uno de estos automóviles. Listo, el Jueves de Mecánica es un evento que se realiza para incentivar a los estudiantes de varias ingenierías a estudiar e investigar, pues, todo lo que tiene que ver con la parte mecánica, con esta rama de la ingeniería. Hoy en el Jueves de Mecánica tenemos varias exposiciones, vienen empresas a darnos charlas, pues, de cómo es trabajar por fuera cuando nos graduemos. Tenemos la exhibición de autos deportivos de la Copa MAC. Lo que queremos con esta exhibición es promover también la línea en la ingeniería mecánica de toda la parte automotriz. Es muy importante para nosotros porque, pues, de ahí podemos sacar investigaciones, digamos que mecánica de materiales, aerodinámica y todo este tipo de cosas que nos sirven, pues, académicamente más adelante. Arepas Doña Aleja, la que me gusta a mí. Es rica, deliciosa, 100% maíz. Todas las mañanas en mi desayuno está. Esta es mucha arepa, Arepas Doña Aleja. Arepas Doña Aleja, la que me gusta a mí. Asaditas, qué delicia, 100% maíz. Arepas Doña Aleja, arranca el día feliz. Arepas Doña Aleja, esta es mucha arepa. Apuéstala a la suerte. Colombia Hosting. Somos la compañía número uno de web hosting en Colombia. www.colombiahosting.com.co. Fundación Carlos Portela. Ayudamos a los niños con cáncer. Visita nuestra página web www.fundacioncarlosportela.org
o llámanos al 556-0767. Fundación Carlos Portela. No de vueltas. En la calle 15 con carrera 10 está Distribuidores Eléctricos El Triángulo. Todo lo eléctrico de ferretería, repuestos para utensilios en el hogar y trabajos hidráulicos. Somos distribuidores directos de las mejores marcas y con precios especiales para mayoristas. Distribuidores Eléctricos y Ferretería El Triángulo. Space Disco Club en Menga presenta este miércoles 16 de abril a Luis Alberto Posada. Me tomas, me dejas para beber y beber. Luis Alberto Posada en vivo este 16 de abril en Space en Menga. Luis Alberto Posada, 16 de abril en Space en Menga. Info 690-4481 y 690-4482. Si quieres unas vacaciones de verdad, Viajes L&M tiene lo mejor para ti. Cancún, Panamá, Aruba, Miami y Orlando. Todo el Caribe es tuyo a los mejores precios. Tramitamos tu visa, viaja con tu familia y vive unas vacaciones de verdad. Experiencia puesta a tu servicio. Teléfonos Sede Norte 660-0300, Sede Sur 524-0300. Viajes L&M, 15 años viajando contigo. Regresamos a Max Deportes y no puedo desaprovechar la presencia de Melkin para hablar de la F1 que ha tomado el arranque en este año 2014. Hombre, se ha dicho que gustaba el sonido de los vehículos, el ruido, el rugir de los motores y que tienen que estudiar otra vez eso porque en la primera experiencia no gustó para lo que son los patrocinadores. Y dos, todo este cambio tan grande que se ha tenido ya con carros que no utilizan gasolina en esta Fórmula 1, Melkin. Pues mira, Mauricio, Bernie Eccleston dijo en las pruebas de Valencia, de España, ahorita tenemos motores menos bullosos y graderías más vacías. El hombre lo hizo en voz de protesta con la FIA, él es el dueño de la F1, pero tiene gran incidencia en la FIA obviamente, pero no estaba de acuerdo con el tema de los motores turbo. Son motores 1600 V6 turbo. Es una tecnología que hacía mucho tiempo no se usaba en la Fórmula 1, desde el 80 por allá, cuando estaba cuando estaba Lotus, que recién arrancaron con los motores turbo. Y eso ha generado malestar. ¿Por qué? Porque es que la sinfonía que daban los motores anteriores, los V8 2600, subían 18.000, 19.000 RPM, eso es un sonido único, no lo vas a encontrar en ninguna otra parte. Y estos motores de ahora suenan como si estuvieran fallando, entonces no es tan agradable, obviamente a la gente no le gusta. Y así, y aparte de eso, tiene locos a los ingenieros y a todas las compañías de motores. Si tú ves en esta Mercedes, prometía con la pole de Hamilton a la cuarta vuelta, adiós motor. A Vettel hacía mucho rato no lo veíamos tan atrás y menos varado. Las Ferraris, que en las pretemporadas les fue muy bien, no se encontraron los resultados en la carrera. Entonces eso ha generado un show adicional que en el tema mediático pues es chévere. Pero a nivel de espectáculo como tal dentro de la pista se ve afectado el show. Entonces vamos a ver, no creo que sea el momento de tomar decisiones, darle espera. La Fórmula 1 realmente arranca es cuando llega a Europa. Entonces esperemos a ver qué pasa en estas tres carreras que vienen. Y bueno, no, la idea es que pues volvamos a tener los espectáculos que se tenían en alguna. El año pasado fue una temporada muy buena. Entonces esperemos que vuelva eso y no pues darle tanto negativismo. El futuro es el turbo y listo, es una energía en el sistema de escape que se desaprovecha en un motor aspirado, no se usa, y en un turbo la usa. Entonces pues es
es lógico que estamos en una era donde se busca optimizar la energía, se busca ahorrar energía. Entonces, pues básicamente hay que darle una oportunidad a la F1 de estas tres próximas carreras que vienen y vamos a ver mejores espectáculos. Todo esto de la dinámica de usar el mecanismo de no tener, valga la redundancia, la cuestión de la gasolina, sino que los frenos combinados con el otro sistema del carro dan el impulso al vehículo. ¿Vamos a llegar allá con todos los vehículos? Sí, claro. Mira, la tecnología que se usa en la F1 llega a los carros de calle. Eso siempre ha sido así. Todo el tema de laboratorio que hablábamos ahora de las carreras, toda la ingeniería que estas grandes empresas invierten en el automovilismo se ven reflejadas en los consumidores. Si tú ves por lo menos BMW de hace 3 años para acá, en 4 años empezó a sacar motorizaciones turbo. No lo hacían. Honda para el 2015 va a sacar, después de casi 100 años de producción, un vehículo por primera vez turbo. Entonces, el turbo es definitivamente el futuro. En las categorías que nosotros estamos, se están abriendo también a la posibilidad de motores turbos. Ya hay varios compitiendo turbos. Entonces, eso definitivamente se ha reflejado. Lo que tú hablas del KERS, la recuperación de energía cinética en los frenos, eso es una eficiencia también. Cuando uno frena, genera calor. Y recuerda que la energía nunca se acaba, la energía se transforma. Entonces hay una energía que se está convirtiendo en calor y se está desaprovechando. Entonces simplemente es buscar esa transformación de energía, cómo reutilizarla en un motor. Melqui, muchísimas gracias por estar en Más Deportes. Le deseo muchísima suerte, que vengan muchos éxitos, mucho triunfo. Y usted tiene los patrocinadores al cual responderles y una afición vallecaucana que está pendiente día tras día de Melqui Marín. Bueno, muchas gracias, Mauricio, y bueno, vamos a estar pendientes para que comentarles a todos los televidentes cómo nos va la próxima semana en Tocancipá. Y bueno, y viene la primera carrera de abril, que va a estar muy buena, la segunda carrera del año en abril, y va a estar muy buena, y que la gente vaya a Cabaza. Seguro que sí, allí vamos a estar con la cámara de Max Deportes. Televidente, lo espero en una próxima emisión con invitados de muchísimo interés. Chao.